estaba aquí ahorita mismo. Viste tremenda lucha la que pasó cuando el señor Rusty Brooks entró en el cuadrilátero de la lucha libre. No a castigar al señor Bobby Wood para hacer pareja con él. No sé lo que está pasando, pero voy a averiguarlo ahora mismo. Rusty, what I'm telling the fans right now is, right now, you had everybody fooled. We thought you were going in there to punish Bobby Wills, but the bottom line is, you ended up shaking this man's hand. Any comments on that, please? Well, you know something, Rusty Brooks has never been a predictable person. When I get in the ring, I come in the ring to fight. I don't give a damn who I'm wrestling. You know, a couple weeks ago, Tommy Whitecloud is sitting at home now with two broken ribs and a punctured lung. All I'm looking to do is get in the ring and fight somebody. Dice el señor que, y si está aquí la otra semana, no sabe lo que está pasando, luchó y castigó al Tommy White Cloud, y, pero sigue luchando contra los señores, y te lo dijiste, que dice el señor, no le importa quién tiene que luchar, y si tiene que luchar contra una vieja, un viejito, lo que depende, pero lo que dice este señor, que cada vez que entra el cuadrilato, viene a castigar a la gente. I just made the comment right now that you're just a man after someone's heart. Well, you know something, I tell you what, these three guys are running around here sticking their nose in everybody's business. Well, prime time, you're wearing a belt. Miser Moore, you appear to be the enforcer of this group. Well, I tell you what, how about next week, Miser, you and I locking it up. We'll hook it up and see who the enforcer really is. Because once again, I don't give a damn who I wrestle. Bobby Wells and I go back a long time. You know, we've both been in this sport 10, 12 years apiece. Kind of look out for the older guys. Pues dice el señor, aunque este señor es siempre un veterano de la lucha libre, y déjame decirte, lo he visto luchar muchas veces. Tremendo luchador que esto. Pero si dice el señor, señores, que si tiene que luchar contra Miles Moore, el consejo que te da a ti es lo siguiente. Lo siguiente es, ten cuidado, porque el retiro tuyo siempre va a ir. Miser, you got the cookies, we'll hook it up next week. Dice ahí, si tiene las galletitas, que la próxima semana, esta semana que viene, señoras y señores, que en el cuadrilato de la lucha libre, este señor, prime time, perdón, el Miser contra Rusty Brooks, espéralo esta semana, una lucha de venganza.